Hola mis queridos amantes de la costura, soy Piedad Peña y en nombre de la Academia Rossi de Corte y Confección les doy la más calurosa bienvenida a nuestra página web www.rossiacademia.com. En esta página encontrarán ustedes una serie de talleres que nosotros tenemos acompañados de sus patrones y sus respectivos videos. Lo más importante y lo más interesante que van a encontrar allí es el curso básico de modistería, primero y segundo nivel. Voy a explicarles a grosso modo en qué consiste cada nivel. En el primer nivel vamos a ver 4 piezas de camisa y 3 de pantalón. Claro, está dividido en módulos que ustedes los pueden ver, pueden investigar por aquí cómo están divididos los módulos y ustedes pueden escoger los módulos que más se acerquen a sus aspiraciones. En el primer nivel, como les dije, vamos a ver manejo de máquina, toma de medidas y esta es la blusita número 1. Es una blusa sin mangas, sin cuello. Lo más importante aquí es que aprendemos a manejar vistas. Es decir, esta parte interna que viene de la blusa se llaman vistas. Y aquí aprendemos a manejar esta metodología. Esto mismo también lo podemos llevar a vestido. Puede ser a media pierna, a la altura que ustedes lo quieran. ¿Qué hacemos? Con este mismo patrón lo alargamos y enseñamos unos truquitos de confección. Esto que ustedes van a ver aquí es muy importante porque son las bases de la alta costura, si más adelante se animan a hacer el curso de alta costura. Entonces, blusita número 1. Voy a mostrarles ahora la blusita. Bueno, voy a mostrarles este vestidito que se hace con la misma blusa. Como les dije, solamente se alarga un poquito y aquí aprendemos a manejar los sesgos o ribetes, que son estas piecitas de tela que usamos para rematar. Es decir, lo pueden hacer de esta forma o lo pueden hacer con vista, como lo mostré en la otra blusita. También ese mismo vestido lo pueden llevar a vestido largo. Lo pueden usar para la casa, para la playa, inclusive de fiesta, dependiendo de los accesorios, de los tacones, de todo eso. También lo podemos usar para una fiesta, con una chaquetita en blonda, en fin. Bueno, de acuerdo a su creatividad y a su gusto. Tenemos ahora la blusita número 2. Es una blusa, cuello sport y con manga. Es decir, aquí aprendemos a manejar mangas, cómo se colocan, cómo se sacan los patrones, cómo se coloca el cuello sport. Y esta blusita también la podemos llevar a blusón, la podemos llevar a vestido, que están ahorita muy de moda los blusones. Y también incluso podemos hacer pijama. Quiero mostrarles en el maniquí una pijama hecha con este modelo para que ustedes vean todas las cosas que podemos hacer de ella. Fíjense, esta es una pijama hecha con ese modelo número 2, cuello sport. Dependiendo de la tela que ustedes utilicen, así mismo se va a ver la prenda. Esta es una pijama acompañada de su chorcito, muy sencilla, muy cómoda y muy elegante. Entonces, lo que tenemos es que escoger muy bien las telas a la hora de hacer la prenda. Con ese mismo patrón podemos hacer un blusón. Fíjense, lo pueden usar también como pijama o para salir a la calle. Fíjense la curvita que tiene aquí, que la profundidad de la curva se la dan ustedes. Observen. Y así como esto, podemos sacar infinidad de modelos que también los pueden ver allí en el contenido programático. Continuamos con la blusa número 3. Esta es una blusa cuello camisero con pinza
manga larga, con puño y con canesú. Fíjense que aprendiendo a hacer esta camisa, ya sabemos hacer camisa de hombre. Lo que varía es el patrón, porque la confección es la misma. Ustedes pueden adquirir el patrón de camisa de caballero y perfectamente pueden hacer las camisas de los señores o los niños de la casa. La blusa número 4 consiste en una blusa manga japonesa, cuello mao. Aquí aprendemos a jugar con las vistas, aprendemos cómo combinarlas, si quiero combinar la vista con el cuello o con el puño. Y aquí también aprendemos la técnica de los puños para las filipinas, es decir, las chaquetas de chef. Así que aprendiendo a hacer la confección de esta camisa, ya pueden también elaborar las camisas de chef, que también es una profesión que está ahorita muy de moda. Igual, pueden adquirir el patrón y la confección ya la tienen por aquí. En este mismo primer nivel vamos a hacer una serie de 3 pantalones. Empezamos con el pantalón engomado o sudadera, también le llaman mono, en fin. Aquí aprendemos también toma de medidas, a elaborar el patrón básico, hacer transformación, corte y confección. Este es un pantalón casual, pero también es el pantalón que se usa, usan los niños en el colegio, también es el mismo que usan las enfermeras, los médicos e incluso en las universidades está muy de moda ahora este tipo de pantalón con la blusita quirúrgica, que también pueden adquirir el patrón. Este es el número 1, pantalón engomado. Luego vamos a ver un pantalón liso de vestir. Aquí aprendemos a colocar el cierre y a colocar una pretina recta. Este pantalón lo hacemos inicialmente liso para preparar el patrón para el siguiente pantalón, que es un tipo jean. ¿Por qué se prepara el patrón aquí? Porque ya aquí trabajamos con telas stretch. Entonces debemos acondicionar este patrón para cuando lleguemos al pantalón número 3. Pero igual en este, aunque no tiene bolsillo aquí, enseñamos a hacer el bolsillo diagonal. Este es el pantalón que usan generalmente las secretarias, los pantalones de vestir. Y su confección va a ir toda incluida en los videos de la vida. Por último, tenemos el pantalón tipo jean. Aquí también aprendemos a elaborar la pretina curva o anatómica. Aprendemos a trabajar con los bolsillos, canesú y por supuesto toda la confección referente a este pantalón. Entonces, a grosso modo, este es el contenido del primer nivel. En el segundo nivel ya vemos transformaciones más avanzadas, traslados de pinza, allí aprenderemos más o menos unos 20 modelos. Entonces fíjense que a grosso modo el curso es bien completo. Les recuerdo que pueden observar primero todo lo que hacemos en el curso para que se animen a hacerlo. En verdad, las personas que hagan este curso completo se gradúan como modistas con su respectivo certificado y todo lo que conlleva esto, registrado en el Ministerio de Educación. Entonces, bueno chicos, esto es lo que veremos en el primer nivel. Para el segundo nivel también van a encontrar allí las fotos referentes a todo lo que consta el segundo nivel. Quiero mostrarles ahora la serie de talleres que tenemos en digital y que tienen también asesoría por WhatsApp e incluso por la misma página. Entonces voy a mostrarles todo lo que tenemos allí. Aquí tenemos Filipina clásica de caballero. Tenemos este de blusitas. Aquí vienen 3 modelos. Le llamamos blusa 1. Aquí tenemos otro seminario. Blusas 2, también con 3 modelos. Tenemos uniforme quirúrgico de dama.
boxer de dama, boxer de caballero, uniformes escolares, tenemos aquí pantalón y falda de niña de las tallas 4 a la 12. Tenemos pantalón y camisa unisex, pantalón escolar o mono, sudadera, que en algunas partes le llaman sudadera, también de la 4 a la 12. Por aquí tenemos leggings de dama y niña y lo tenemos en varios largos. Lo tenemos a la rodilla, a mitad de pierna, largo, a la altura que ustedes deseen. Tenemos camisa de caballeros, aquí enseñamos tres modelos, camisa clásica, camisa cuello sport y camisa guayabera. Tenemos también las blusas campesinas, muy de moda por estos días, tenemos cuatro modelos. Chemise, dama y caballero que viene en un solo paquete. Camisa Columbia dama, tenemos crop top, bata de médico, camisa Columbia caballero, blusa camisera de dama, blusita y vestido. También tenemos traje de baño de dama y niña, filipina clásica de dama, uniforme quirúrgico de caballero, pantalón engomado para dama y uniformes escolares tallas 14 a la 16. Igualmente les comunico que estaremos gradualmente colocando más seminarios, por lo menos uno o dos al mes, seminarios nuevos, para que ustedes tengan más opciones. También encontrarán combos, podemos hacer combos de dos o tres patrones con su respectivo descuento. Y les comento también que con su suscripción a nuestra página web participarán en sorteos que haremos mensualmente con las personas que se hayan registrado en nuestra página web. Entonces no se lo pierdan porque esto va a estar muy bueno. Espero que les agrade la página, espero escuchar sus comentarios, porque en medida que ustedes nos den también sus comentarios, sus opiniones, iremos mejorando nuestro servicio. Les agradezco mucho su atención. Bendiciones.